Pará, buenas noches, ¿cómo está la gente? Uy, mi internet, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Se te rompe todo? Se rompió todo nazi. Hola, ¿se escucha? Hola, 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 hola. Fiverr, la concha de tu madre. Bueno, ¿cómo anda la gente? Día especial en el IOS, ¿no? Pasaron un par de cosas. Día movido, ¿no? Hay un par de fiambres. Todos los streams. Todos los partidos por acá. Quédense pegados a la silla que. Que de acá no nos movemos. Una hora y media. Acá hasta las 11 y pico no muevo el orto. A ver, cebollitas. Ya de por sí. Ese equipo tiene 10 personas. Y acaban de fichar a uno y se lo invocan. Acaban de fichar un duo. En Cebollitas acaban de fichar un duo. No duró ni 3 minutos el. Fue uno de los. Una de las cosas más rápidas que pasó, creo. Speedrun de Bane. Literal. Se pasó el juego uno ahí. Veo flojas las apuestas, loco. A ver si meten un poquito de algo, boludo. Spamero ahí, como spamero no hay para. 43 personas y. No hay ni 10.000 puntos, negro. ¿Qué están con miedo? Tienen la de Boca los otros. ¿Boca? ¿Puede ser? Sí, está la de Boca. Ferro. No. Ah, sí, la. Cebollita es Boca. Y otro es Ferro. Un partido raro, ¿no? Este de ver. Un Boca-Ferro en la Copa de 3. Ahí está, alguien apostó fuerte ahí. 1000 puntitos, 1000 y algo. No apuesto más, siempre pierdo, loco. Bueno, pero con esa mentalidad, hermano, dale. Mira pila. ¿Vieron el video que subió Molina? Malísimo los clips, la verdad. Ah, es verdad, eso. Manotazo. Lo vamos a pasar en el entretiempo. Manotazo. Ya fue, lo muestro. Se lo muestro para que vean. No confíen en nadie. No confíen en nadie, chicos. Arranca el partido. Cebolla, mi buen amigo. Hay dos chilenos de parte de Ferro, así que arreglen la apuesta de vuelta. Igual ya como que arrancaron rapidísimo, no terminaba ni de apostar la gente. Encima creo que no lo puedo terminar, a ver. Creo que no puedo terminar la apuesta. Flexing. Ah, sí, cerrar en vivo. Y lo cierro ahora porque ya arrancó el partido. Listo. Lo cierro ahí, muchacho, porque. Ya está, ya arrancó el partido, no rompan las pelotas. Flex pasándose el van por las pelotas. Está Flex en el chat. Apoyando por no puede ser, no creo que sea. La tiene Pedrito.
Abre para Valentino, lo marca Pablito Solari, se la robaba. La academia de Martín Tren contra la academia de Casana. ¿Es esto lo que estamos viendo? No, este no es de Martín. ¿Cebollita no es Martín? No, el de Martín es el auto. Volkswagen. Volkswagen, qué nombre de mierda, boludo. Pensé que era Cebollita, no sé por qué. La Sí. Genetaki juega por el medio con Samu. Qué grande Samu, boludo. Este es el Este chabón. es Siroco. Siroco. Un Volkswagen es el chabón, literal. No, se le fue el arquero. No hay arquero en Cebollitas. Valentino que sigue jugando. ¿Le va a meter Sordo y Bobo? Ahí se Se va a metió terminar Sordo y Bobo. jugando. Amarilla para Sordo y Bobo. Se sacrificó bien Se ahí. sacrificó porque el pelotudo de Valentino no se dio cuenta de que estaba sin arquero. Uy, la pierde Johan. Pelota que queda en las manos de Daly. Es chileno Daly, ¿no? No, Daly no. Pablito Solari y Cristo. Dos defensores chilenos. Marquinho. Y hay dos más de suplente. Ah, Chileno. mierda. Muchos chilenos, Ferro, como el fútbol argentino, boludo, están así. La mueve Taki, toca para atrás con Cristo. Ven ahí, Taki. Triangula al equipo de Ferro, la tiene Samu. Rustiqueaba Bento. Pelota de Marquinho. Abre con Johan. Encara a Johan por la derecha, lo marca Bus. Puede tirar el centro Johan, se mete por el medio. Johan se quiere meter, lo tiene a Samu. Se pasaron todos. Kenagi rebotó en Marino. Le queda a Kenagi la pelota. Sigue encarando el jugador de Ferro. Toca para atrás, mal pase. Va a llegar primero Valentino. Da vueltas. Toca para atrás. Malísimo Kenagi. Una bronca. Pará, no te enojes, boludo. Uy, se equivocó, la tiene Johan, toca para el medio, salvó Marino. Era para que le pegue. Veterano y en D3, qué enojo. Bueno, Taki también. No, creo que hay ninguno más. Pero, pues son de Bravona, boludo. Cometieron el error de jugar ahí. Tira al centro, queso. ¡Pedrito, gol! ¡Gol! De Cebollitas. Gol de Pedrito. Le reventó el primer palo. Con la cabeza a Daly. Pumba, saca ara. Saca del medio rápido Ferro que recibió el primer golpe en 13 minutos. Taki. Johan. Por la derecha Johan. Lo marca Bus. Johan le pega de ahí. Atajó Sordo y Bobo. El rebote también. Se salvó Cebollitas. Se salvó Cebollita. Ah, no está Derrick. Derrick es verdad que es jugador de Ferro. Estoy acá guiando al nuevo árbitro. Sí, te leo, te leo. Hasta José Rodrigo. Pedrito. Recupera la pelota, Pedrito. Encara para el medio. Vuelve para atrás. Toca con Bento. Cebollitas que está ganando 1 a 0 la semifinal de la Copa de 3. ¿Los dos finalistas ascienden? ¿O uno solo? Uno solo, tengo Ah, o sea, el entendido. campeón. Valentino se viene por la derecha, engancha, roba a Cristo. Revolea para el medio, le queda Taki. Solari. Johan. Tiene la pelota Ferro, quiere empatar el partido Ferro. Se viene por la derecha Johan, no para de desbordar Johan, no lo pueden parar. A ver si resuelve bien Johan, sordo y bobo. Sordo y Parece va a ser bobo. así todo el partido. Y sí, parece que Johan. Conduce más Johan que nadie, es increíble. Pero no, no puede. No puede. ¿Cómo se llama? No puede resolverla bien. Johan otra vez, lo marca Gus. Johan, lindo botín tiene Johan, eh. Por el medio Johan, por adentro, por afuera, lo vuelve a pasar. Vuelve para atrás, toca para Taki, se le va la pelota, va a llegar primero Queso. Están desentonados los muchachos de Ferro. Jugadores experimentados, pero que no. No están conectando. ¿Por qué sordo y bobo? S y B. Sordo y bobo. Saca rápido Daly con Marquinho.
Marquinho, Solari. Toca Ferro. De vuelta con Marquinho. Por el medio Taki. La revolea para Samu. Roba Pedrito. Ahora Bento. Solo que no haya aparecido ningún baneado en el chat. Uy, casi se equivoca Marino. Oh, yeah. Saca Bento. Le queda Valentino. Se viene el contraataque. Vuelve para atrás. Pedrito. Me están diciendo que en el entretiempo van a entrar como 20 personas a explotar el cerro. Ah, puede ser. Un saludo para Ferra. Un saludo para Túnez. Sí, Felipe, voy a relatar el de 7K. Un saludo para Dracón. Máquina. Va a tirar el córner queso. Esperan Valentino y no sé quién más en el área. No se lee un choto. El centro para Valentino. ¡Atajó Bailey! ¡Valentino! ¡Fuera! Se salvó Ferro. Casi llega el segundo de Cebollitas. Che, ojo. Ojo que... Las dos más claras las ha tenido Cebollitas. Le corrieron el arco. Sí, le corrieron toda la cara. Pablito Solari toca con Marquinhos. Está dando la sorpresa Cebollitas. No sé contra quién jugó su partido anterior Cebollitas, no desconozco. Uy, la pinchó Cristo, la regaló. Pedrito por la derecha lo tiene a Marino. Toca para atrás con Vini Gol. Creo que no jugaron. Es su debut, puede ser porque... ¿Es su debut? Tenían que esperar a que... Bueno, primer partido. Entonces Valentino se viene por la izquierda. Rebota Marquinhos. Va a llegar el jugador de Ferro. Uy, la regala, le queda... Ah, rebota aquí bien. Menos mal, lo salvó Taki. A Marquinho del error. Johan. Taki. Busca Ferro. La regala Taki. Le queda la pelota a Queso. Después del rechazo de Vinigol. Valentino. Lo marca Solari. Lo van a comer de atrás. Toca con Pedrito. Por el medio Pedrito. Deja atrás a Taki. Lo cuerpea. Marino. Qué nombre de mierda. Uy, Marino quiere pasar entre tres. Sigue Marino. Saca Solari. Le queda a Johan. Y ahora se viene la contra de Ferro. Por el medio lo tiene a Samu. Salta a Johan. Se la robó Gus. Primera pelota que le roba Gus a Johan. Que estaba intratable hasta ahora. San Marino. San Marino. Qué grande Cebollita. Están como con el pie flojo, ¿no? Lo de Ferro. La de sí, Ferro. No. Apenas la tocan para defender. Los pases son a... Uno por uno. Samu, Taki, Taki. ¡Le pega ahí! Sordo y bobo que se tiraba bien. Crearon una pared. Creo que nunca en mi vida pensé que iba a haber una pared en la Copa de Tres. Y acabamos de ver una pared. Johan. Lo deja atrás a Bus. Sigue Johan. Se mete por el medio Johan. Johan. Pasa que... Está bien, Johan. Te puedes pasar a dos. Pero ya tres. Che, encima te todos. Falta la... Pedrito ahí tepeándose. Apa, no lo vi. Otro baneo. Ojo con ese, ¿eh? Cheat and Shine. 1,02. Atentos ahí. En el cuidado con eso. Todo. Se murió Cristo. Se murió Cristo, señores. No. No queda... La religión corre peligro. Se acaba de ir Cristo. Disconnect. Vuelve. Bueno, en un par de días. Vuelve en tres días. En tres días vuelve. Murió Cristo en la cruz. Entró. Ahí entró Cristo de vuelta. Revivió los 3 segundos. Ahí está. Entró Derrick igual. Se sentó en el banquillo Cristo. Ahí salió Derrick. ¿Va a entrar Cristo, calculo? Che, tengo un hambre. Tipo, hacemos unas milanesas. Y Johnny y Jonathan. Acá no hay pasado nada. Casana hablando en otro idioma. Che, no está el Tucu. Quiero preguntarle cosas al Tucu, boludo. Nada en particular, solo relacionado con que Paraguay nos quiere declarar la guerra. Solamente con eso quiero hablar. Pero no está el Tucu. A uno que me lo llame. Va a sacar de manos Vini, Bento. No hay fair play, parece. Uy, casi la regala Bento. Ahí está el fair play, chicos. Ahí está el fair play, chicos. ¿Tucu van? Che, Tucu, ¿qué onda, boludo, con Paraguay que nos quiere declarar la guerra, boludo? A ver si lo rescaté un poco a tu diputado, boludo. Andá y decirle algo, ¿Cómo es eso? ¿No te enteraste? Nos quieren declarar la guerra. ¿Por qué? Por un peaje en el río ese allá, en la frontera. Porque el peaje vale 1,5 y tiene que valer 0,5 dólares, algo así.
Sí, no sé, se repudrió. Igual está, yo estoy para cagarlos a tiros otra vez. Ya los masacramos allá por el 1800, 1700. Una masacre más. No estaría mal, ¿no? Toca bus. Juega con Pedrito, la regala. Corta Marquinho, también la regala. Le queda Marino. Se viene Cebollita que quiere el segundo. Lo marca Kenagui. Sigue Marino. Rebota, le queda Queso que también rebota con Marquinho. Sigue Queso, se puede meter. Sigue Queso, no lo pueden parar. Le queda Valentino. Por favor, despejen la pelota, metan la pata, señores. Roba Johan, que quiere hacer todo, Johan. Quiere defender, atacar, meter los goles. Lo está esperando que nadie. Regalarla también. Y si. No, no, tampoco se muestra demasiado. Es como que están todos medio quietitos y Johan está en modo, no sé. Están Modo grandes. viejos los pibes, boludo. Marquinho mete la pata, la regala, le queda Vini Gol. Sigue bien, engancha. Juega para atrás con Bento. Por abajo con Valentino. Lo deja atrás a Pablito Solari. Le pintó la cara. Sigue Valentino. Lo tiene en el medio a Marino. Valentino puede tirar el centro. Valentino. Busca pie. Lo cortaba Solari. Le están hablando. Gallón. Mierda, no, Pará, pará. pará, Kenagui. Se viene Kenagui. Viene pelota tocando toda la noche. Lo marca Vini Gol. Sigue Kenagui. Le pone la caja a Vini. Tiene el Chit and Shine. Se murió Vini, Epa. dije Chidden Jai, se murió, tira al centro. No. Clipen. Villa. Bien, Qué. listo a seguir. Pe. Uy, se viene Valentino mano a mano, Valentino con el arquero, lo tiene solo a Queso, Valentino le puede pegar. ¡Gol! De Cebollitas. Lo hizo Valentino. Después del centro maquiavélico. Qué tiró que nadie. La regla de hoy se vino a la contra. Vacunó. Manejo las apuestas nomás. Solo manejo todo lo que está por debajo de la ley. Yo pongo las cuotas nomás, Acá, acá los pero comandos, las cosas Chit and Shine. Pregúntenle acá a mi amigo. Él tengo que ir tiene. editando las cuotas. Claro, boludo. Ahora paga por 3 si lo da vuelta a Ferro. Editalo ¿Qué si puedo traer podés. por 7? Pues Vuelva a los encima está. centros. No, lo están redescansando a Casana, boludo. Que vuelva a los centros Casana, jaja. Che, ahora se tiene que meter Casana más o menos para arreglar la defensa. Casana. Se le cae de risa, boludo. Pensar que le hicimos la carta ya a Ferro con el logo de la D2. Sí, no, nos apuramos, boludo. Pasa que es culpa de. No sé quién fue que puso en el coso de las cartitas, puso Ferro posible de dos. Corte. Este es el que asciende, chicos, eh. Las pelotas, está cogiéndose una pija bárbara acá. En la semifinal de la Copa de Tres. Saludo para Matías Fernández. Ahí está, la verdad, es la casaca, me parece. ¿Le cambia la remera? Derrick por Marquinho. Va a corregir la defensa. La casaca le da la magia. Pasa que Boca es muy grande, boludo. ¿Cómo querés ganarle a un equipo con la camiseta de Boca? No Se podés. pudrió la momia, entró Gaboto. Entró Gavito 2, Entró Gavito 3. Gavito Parsec. Entró Gavito Parsec, señores. Saludos, te pide Zenix. Saludo para Zenix. Se viene la séptima, se viene el séptimo ban. Díganme que no soy yo, eh. Miren que sé todas las claves de los Twitch, todo. Yo filtro todo. Matías Fernández te pide también un saludo. Sí, ya Un abrazo. lo saludé ¿Y a Max? a Mati. ¿A quién? Max. Un saludo para Che, Max. Saludo capa, ¿qué para tal? Max. Saludo para Max. Bueno, va a arrancar el segundo tiempo, va a mover Samu. Felipe pide saludo para la puta de su vieja. Un saludo al amigo de Mati, un saludo a Félix. La mueve Samu, toca para Gabot. La regala Gabot en la primera que toca. Vini Gol. Juega para atrás con Bento. Wos, Wos, Wos. Che, Valentino. ese queso tiene de estado en Discord que está en parte. ¿Qué onda? What the fuck? Pasó entre dos Valentino, les puso la hitbox, se viene Valentino, atajó Daily. Por ahora se empieza, atajó una. Bueno. Un segundo, un saludo a Thiago, el que quedó atrás mío en la tabla de goleadores. Si descontamos los goles de la D3, no entra en el top 10, pero vamos a saludarlo igual.
Pará, boludo, no me trates así, no soy un perro. Descendí a la C, Ferro. Y sí, boludo, es un espejo, un paralelismo de lo que es Ferro realmente, ¿no? Racing Bottom. Sorribobo toca con Gus. Sale jugando Cebollitas. Pedrito. Roba Kenagi. Recupera a Pedrito. Para atrás con Gus. Otra vez con Marino. Ojo con los TP. Buen toqueteo del equipo de Cebollitas. Por afuera lo tiene Valentino. Sigue Marino. Se va a quedar sin estamina Marino. Roba Gabot. La tira a la mierda Gabot. Saluda a Black y a Lauta. ¿Qué onda acá reportando ese pelé? Valentino tira al centro a las manos de Bailey. Gabot. Se patina Gabot, está nervioso. Que nadie, hacete cargo de tu equipo, pibe, dale. Toca para Samu. Se la puntea a Bento, le queda queso ahora. Recupera a Cristo. Que nadie que pierde. Pelota que tiene Vini. Bento. Juega con Pedrito. Buen. Iba así, buena salida, la perdió. Derrick. Derrick en profundidad, otra vez pelota que. Todas las veces que ya primedió Vini a Kenai. Es el por qué está perdiendo este equipo, me parece. Tranquilamente ya es la décima vez que Kenai lo duerme este Vini Gol. No sé quién es. Pero bueno. Se viene por la derecha Johan, la esperanza que tiene Ferro. Gabot. Gabot. Kenai. ¿Lo bajó ataque y de defensor? Nah, esto es increíble. Es increíble esto. Lo que hace el técnico de Ferro. Está aquí de manos con Cristo. Cristo que la revolea para Samu. Era buena, le queda Gabot. Otra vez Vini Gol. Vale, por favor, que nadie. O denle los pases al pie. O mínimo, no sé, boludo, que se ponga 2 metros adelante. No lo puede dormir tanto. Samu está jugando para atrás, dicen acá. Es verdad. Estuvo Marino. fino el Apache. No, la verdad que no. Johan. Se viene por el medio. Johan se pasó a tres. Johan. Toca para No, ¿por qué atrás. ¿Por qué no le haces pegás, eso? boludo? Kenagi. Engancha a Kenagi. Le pega de ahí. Afuera. Simplemente fútbol. Sordo y bobo. Está peor que yo, Johan. Te acordás antes que no le pegás. Sí, no, literal. Abajo el arco el chabón se mete. Ya veo a Cebollitas un nuevo JF. Ah, pará, boludo. Para, Se me llenó para, la habitación de humo, negro. jugador. Va a sacar de manos Gus. Valentino. La cambia toda para nadie. Empieza a hacer tiempo Cebollitas. El reloj sigue corriendo. Derrick. Gabot. Conduce Gabot, pelota para Kenai, primera vez que agarra la pelota Kenai sin que lo duerman. Kenai. Taki le pega ahí a las manos de Sordo y Bobo. Hay que probarlo, también. Sordo y Bobo es rebostero, ¿no? 1905 tiene el nombre. Sordo y Bostero. Sordo y Bostero. Váyanse a la mierda estos pelotudos, no pueden perder. Pone uno que le apostó 18.000 a Ferro. Bueno, lo ¿Qué? Pero lamento. más información. Pero las casas de apuestas son así. Hola. Uy, 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 ¿para qué? ¿Cuánto van? Está No sé. ganando 2-0 el Claro. equipo de. No, no, no. No, cebollita. Cebollitas, cebollitas. Uy, no, pará. ¿Qué Es pasó? increíble, ¿no? Tenía que ver esto. Ahí voy. Venía a ver esto Capítulo 1. porque. Igual faltan 30 minutos, pero. Ah, 60 minutos ya van. No, pará. Sí, sí, Tengo que sí, entrar a sí. ver esto. Tengo que entrar a ver esto. Es como que no sé si se tuvo que dar así el resultado. Johan pasó como 3 veces solo en el área, pero No, no no, pasó. a ver. Pasa que, claro, Ferro no cayó en ningún momento en tirar un puto centro. El primero que Muy tiró bien. Cebollita fue gol y después una contra que quedó mal parado Ferro. No, no, Pero. ¿qué pasó ahí? Uno se quedó quieto, los otros No, 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 tira tocaban mal. medio así. Suben, creo que sube un defensor y el CM. Tira al centro que nadie que la regala y saque de arco. Y salen rápido la contra. No, goles de Valentín y Pedrito, no. Que Son las nadie fortalezas. retirate, dicen acá.
Pota anunció el séptimo. No tengo todavía el séptimo. Llegó el de Lord Hammer. No sé si alguno me está hablando por privado, pero bueno, después les contesto. A mi tío Nico le estoy contestando ya, los otros me hablaban que me chupen la ver. Gabo, toca para Johan. Se viene Johan, la estrella de ferro. Johan pasa entre tres. Johan se mete al área. ¡Johan, gol! ¡Gol de Johan! ¿Se murió el arquero? Puede ser. No puede ser que se murió el arquero. No, el arquero está muerto. Cuando le pegó estaba re duro, boludo. Se está moviendo. Se está moviendo, pero. ¿Qué pasó? Estaba con el hermano. No se escuchó Johan y le pegó. Descuenta Ferro, Potatus le hizo bien a Ferro. Como fue Cebollita, boludo. Cebollita. Yo de Ferro casan a mi amigo, pero Cebollita hay muchos que jugaban conmigo en el coche sub-18 y en Tokio B. Tuvo que salir Samuel Cenei, seguramente. Bueno, sí, salió Samu y. Salió Samu, entró Kuni. Y bueno, se destapó Johan, boludo. Sordo y puto, dicen acá. Pará, boludo. Pará. ¡Uy, Venton! ¡Se muere Venton! ¡Ah! ¡Atacó el arquero! ¡No salvó el compañero! ¿Qué hizo? Che, que está yendo para atrás que nadie, boludo. Deja de ser pelotudo. Yo solamente diré que tenía razón en las medias. Sordo y trolo. Solo diré eso. Le están poniendo apodos al arquero. Preocupantes, sordo y trolo. ¿Es en atajada en...? Atajada en una liga paralela, boludo. ¿No atajaba en asteroides ese? Ah, no, ese es... No sé. Sordo y trolo. Porque... ¿No era sordo y bobo y Cite? ¿Los dos? No sé, ahora me hiciste dudar. ¿Te acuerdas que en un momento Aje hacía lo de dos arqueros, uno cada gol? ¿No eran ellos dos? Sí, no sé. A uno lo banearon, no me acuerdo cuál era el otro. Sordo y tetón. Sordo y tetón, boludo. Sordo y cometraba, sordo y gay. Pobrecito, no lo agarré de más. Oscar Córdoba. Muleta era el otro. Muleta, boludo, ahí está. Muleta a Fran, boludo. ¿Quién era? Fran, el que baneamos por chitero. Yo no entendí eso. Ah, era Dudu también. Porque tenía pibe brasileña porque Fran se había mudado a Brasil. No se mudó, estuvo unos meses en Brasil. Por eso tenía IP Brasil. Justo cuando lo baneamos de primera en Francia, se mudó a Brasil y ahí apareció Malita. Hablaba perfecto español y estaba en Brasil. No era yo, puta pedotudo. Ah, está Fran acá. ¿Ese que está baneado por chitero? Sí. Ah. Bueno, acá decía Valentino a las manos de Bailey. Saluda a Valentino Zeneise. Hola, dice. Hola. Lo peor es que el que la mandó de frente a Fran fue. Genial, ese grupito se delatan todos entre sí, boludo. Se hacen manía entre ellos. Yo lo que estuve viendo, o lo que entendí por lo que hablé con alguno de los implicados, que bueno, evidentemente el distribuidor de varias cosas era Flex. Y fue el que los quemó a todos también. Por lo que no, entendí. Yo estaba hablando del band de Fran, no de los chiteros, boludo. Ah, bueno, me fui a cualquier otro lado, entonces dije cosas que no tenía que decir. Se mete que nadie en el área. Roba Vento. No, cambiamos de tema, no pasa nada. No sé qué es ese ban entonces, del de Fran. El primer ban de Fran fue porque estuvo en el día que Nacita filtró la IP, la R-Con y estuvo haciendo quilombo. Ah, qué pelotudo. O sea, de ahí apareció el Maleta. Taki. Y Giro lo mandó al frente. Ah, no, es verdad, sí, son guachines, boludo. ¿Por qué se queman entre ellos? Uy, la regaló Gabot, Ferro, que tiene que acelerar porque le queda poco tiempo. ¿No tiene otro delantero Ferro? Y sacar a Kenai, que no sea Samuel Senais. No. Igual, ojo que Samuel metió el anterior partido, lo de Abrega, confío en Samuel, yo la metería 10 minutos más. La meto 10 minutos más, Samuel. ¡Ay, se equivocó Taki! Se viene el queso en el medio, lo tiene Valentino. Sigue el queso, no aprovechó la contra, qué lástima. Lo liquidaban. Que eso, tira al centro, espera el área Valentino, atajó Daily, Valentino, Daily de vuelta, lo salvó Daily a Ferro. Dale, no, Cristo, mataría. Volá, Cristo, flotá. Mataría porque en esta final, bueno, cuando llegue la final de la Copa de 3 se defina por penales, boludo. Che, ¿me puedo meter yo? Hola. Le pido swap a Kenai.
Juca le decía Potato que viene capitán. Eso, estaba por decirte eso. Cristo, se viene por la derecha Cristo, lo puntea Marino, lateral para Cebollitas. Nerviosismo en el equipo de Casana. Ferro no conecta. Necesitan una jugada de Johan, ¿eh? Otro gol de Johan necesitan, ¿eh? Bus. La regala Bus, la pelota le queda a Cuni. Y este Cuni me suena, boludo. ¿Quién gana las D4 y las D3? ¿Qué sé yo, boludo? Me está matando. Ese Cuni en The Bulls. La D3 yo creo que... No sé quién más estaba, boludo, en la copa esta. El que pierda la final sale campeón de la D3, boludo. O sea, el que pierde este partido gana la D3 y el que gana este partido gana la Copa de 3. Bueno, puede ser. ¡Uy! La regaló, me queda Kenai. Le pegó a la mano del zurdo y vos. Increíble. Evento, está saboteando al equipo. Te está dando tranza por acá, boludo. Te están poniendo loco, por tanto. Tengo 30 mensajes privados, boludo. Y bueno, es un día complicado. Quieren que arbitre este partido porque se tienen que streamear un offi. Ah, dale, me quedo. Anda. Roba Taki, le queda la pelota a Cristo. Redimilos, Cristo, perdónalos. Penagui que la regala. Uy, se pasaron de largo todos. No sé si va a llegar Cuni. Primero Pedrito. ¿Qué fue? ¿Que metió un gol? ¿Qué está de defensor, Pedrito? Ah, no, está defendiendo como CF. Tengo datos. Pedrito tuvo partidos de juego de 4 en Tokio B. Y defendió bastante bien. Mejor que algunos que eran defensores. Y está defendiendo ahora de CF, pero está defendiendo porque bueno, hay que defender el resultado. 85. Sí, sí. 85 minutos en la cancha de no sé quién. En 8 de 8 verano se viene Valentino. Está ganando 2 a 1 Cebollitas. Solo, por otro lado está solo Queso. Lo vio, le va a... Ah, la sacó Taki. Se salvó Ferro. Gabot le rebota. ¿Ustedes sabían el apodo de Pedrito? No. Le decíamos Kichan en Colche su 18. ¿Kichan? Por favor. Sí, sí, por favor. Pero bueno, porque prometía bastante sus regates, pero bueno, quedó. Bueno, le pasó como a Pavón, empezó muy bien y bueno, ahora. Se vino abajo. Pepsi, ¿para vos quién gana la D4? No sé ni quién está. Yo tampoco, o sea, no está en la plantilla, boludo. No sé quién está anotado. Tenemos a Ronda Relámpago, a Progreso Uruguay. El que en el que están el Rolfi y el Bocha para mí. Está el equipo del Bocha, el equipo de... O sea, eso es lo único que conozco, boludo, creo. La Fundación Pastor. Ah, Pelé también, es verdad. Uy, estaba solo Cuni. Ahí está, lo vio que nadie le va a pegar, de ahí es un pelotudo. No. Estaba solo Cuni, le pega de vuelta, sordo y bobo. 3 minutos de queda Ferro de vida. Está ganando Cebollita. Che, Pechi, menos dos. Me parece que me quedé corto, boludo. Sí, no. Menos mal, ahora hay que cambiarla, ya que hay que cambiarle la división. Hay que bajar un par de medias acá, ¿eh? Ya que no van a estar en la D2. Cristo, le va a quedar a Kenagi, se viene la contra y lo liquida. Se viene la contra y lo liquida, Queso se quedó sin estamina. Uy, uy. Juan Cal, Queso. Me parece que no tiene estamina, que esto no signifique un problema. Se va a terminar, 40 segundos, no va a llegar. Ya está. Le queda la última, Ferro, si no la hace bien se termina. Mira, está aquí como quiere. Casana se está muriendo en el banco de suplentes. Derrick, revoleala. ¡No! 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 ¡Se cagó todo! ¡Se cagó todo! Y encima le tiran un timeout. Encima le tiran un timeout. ¡No, no! ¡Qué hijo de puta, boludo! Hacen la de timeout, pero hacen la de tirar un centro, boludo. Se terminó. Pasa Cebollitas a la final. No pasa nada, le encontramos algún chileo a Cebollitas y listo. Lo de Ferro es para mirarlo, Para mirarlo. Mirá, me daba tiempo para streamear el otro, boludo. Pero bueno, ya fue, mirá, aprovecho para comer. Puta madre. Y bueno, el candidato. Y Cebollitas. Se quedó sin dedos ahora el candidato. No, y Ferro gana. Ferro va a ganar la de 3. Yo calculo, espero. Espero que gane la de 3. ¿Quién gana la de 2 y la de 1? La de 2 la gana... Tampoco sé quién está, boludo. Hay mucho baneado ahora, así que menos tengo idea. ¿Votar tu pago? ¿Quién gana la de 4? La gana... No sé, cualquiera menos el equipo de Margini. La de 1 la gana el Racing. La gana el Racing de Montevideo. Bueno, voy a cortar el stream. Nos vemos en un rato igual, a las 23:15.
Con el partido de la D1, D7 contra Kass. Los dos vienen de ganar. Se vienen Y después de los un par de cosas. FIES, habla de declaraciones. Habla de declaraciones. Se filtran un par de cosas. Se va a Noticia de hablar. los próximos baneos. Se va a hablar un poco de la séptima, de la octava, de la novena y hasta décima. Bueno, muchachos, nos vemos en un rato. Vayan a ver el otro Offi que ahora arranca en un toque en el otro canal. Io Suda 2. Y dame los puntos. Y voy a dar los puntos. Y chúpenme una pija, adiós.